¿cómo están? Aquí Gaby reportando un nuevo video. Buenas noches. Están haciendo los preparativos para hacer unos tacos de suadero mañana. Mañana se celebra el Día de Acción de Gracias. Aquí en Estados Unidos acostumbran a hacer pavo. Pero los que no nos gusta mucho el pavo, o no sabemos cocinarlo tan bien, o somos bien mexicanos, queremos tacos. Y estos son tacos de suadero. Ah, el suadero es una parte de la vaca. ¿Qué está dónde? Elías es el que está investigando, a ver. Voltea para acá, joven. Dice que es el cuerito de la panza de la vaca. La panza, dice mucha gente, al menudo dicen pancita de res, ¿verdad? Pero viene siendo el menudo. Eso es lo que está fuera del menudo, más bien dicho. La que cubre el menudo. Ajá. Y ahí está mi cuñado Elías. Mi hermana Marce, que está echándoles la sal porque luego se me queda muy salado. Y dice que ella es perfecto con la sal. Y mi viejo, Hani Lino Lara, ahí echándole, ayudándole a exprimir los limones. Estos tacos mañana van a estar deliciosos. Ahorita lo que están haciendo es sazonándolo, preparando la carne con limón y sal. El limón la suaviza y se deja marinar toda la noche o depende hasta la hora que vamos a hacer los tacos. A ver qué está pasando ahí, ¿qué hicieron? A ver, vamos a ver cómo va quedando aquí adentro de la olla. Vean. Se ve delicioso. Bueno, está crudo, ¿verdad? Pero se ve que va a quedar delicioso. Vean, esos cortes, ¿eso no lleva cortes de Elías? ¿Eso? Esos cortes que le hace ahí en la espalda, es porque luego cuando lo echas a freír se chicharra para arriba todo y así ya no pasa de eso. Pero ahorita te va a hacer. Esos cortes son para que se le penetre más el sabor y luego porque cuando la pones al el limón, cuando le pones la en la donde lo está friendo, se chicharra todo, se hace como una cuchara y eso evita que se haga así. Vean. Es para que no se haga cucharón la carne. Y ese es el que ya agarró experiencia. Ahí se pone una colita de. Ay, yo metí la mano. Ya me dieron mi manazo. Una colita de limón. Mi viejo exprime el limón. Elías acomoda la carne. Y Marce, con la sal en la mano. Pero mañana esto va a estar deli, deli. Sí, esto es el principio de los tacos de suadero. Como pueden ver, lleva varios limones, ahí no tienen más. La tienen que bañar bien el limón. Se la van a echar toda. Los cuchillos que escogimos, todos los cuchillos, para poder quitarle la grasita, porque a veces hay mucha grasa. Y eso es el especial del carnicero. Se le quita un poco la grasa. Ese pedacito mi viejo lo tasajeó y no le salió muy bien. Y yo quise ayudarle y creo que le empeoré. Creo que le estaba una pasada estimulada de receta de suave. Y en esta taza que ven aquí, le damos filo por acá por la colita de la taza. A los cuchillos. Se les da filo al que no tiene. Si agarra, lo que pasa es que la grasa. Yo mismo me hago lo que quieras. Vete a los dientes. Así que solo se pone con sal y con limón. O se le pone otro sabor o otra cosa. Pura sal y limón. Una ocasión pasada, por ahí otros videos que el año pasado hicimos. O este año, no me acuerdo cuándo. Pero yo no vimos este proceso. Quedaron deliciosos, me llenaron.
ahorita vamos. Que se los eche todos, chepa. Sí, porque ahí, sí, porque ahorita se va a llevar la sal. ¿Sabes que para que absorba toda la mañana? Ya con ese está bien, con ese. Ya con ese. O limón para los tacos. No, pero ya no va a llevar porque la carne va a tener limón. Ay, si quieres, me voy a echar. Se le rompió, pasó muy bien, se le rompió. ¿Me rompiste los guantes? Sí. No sirve. Ahorita van a exprimir todos. Ya, ya le eché la sal, ya suficiente. Porque esto se le va a ir con el limón. Pues estoy esperando que le termine de echar los limones para luego echarle poquito encima. Porque se va a ir la sal, un poco la sal. ¿Qué dijo? No, el limón no tiene sal. ¿Cómo va a ser? No, los limones tienen sal. No, pues no. Bueno, entonces aquí los dejamos porque vamos a terminar de llenar todo eso de limón. No todo, ¿verdad? Solo esos limones. Continuamos con otro video mañana. Cuando comencemos la preparación de los tacos, no. Vamos a empezar la preparación del comal, porque también tiene su chiste de preparar la grasa para freír eso. Falta comprar manteca. Bueno, mañana será otro videíto. Buenas noches. Nos vemos en el siguiente video. Pónganle like, suscríbanse y compartan, por favor, para ver el siguiente video. Si quieren ver más videos como este. Bye, buenas noches. Chefs. Chef Elías. Buenas noches. Chef Lino. Mucho pavo. Ayudante. Marce. Hola. Oye, nada más dice que la pura mano porque fue lo que ayudó. Bye.